València Clara i Transparent. És un programa produït per ASICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, i dirigit per José Ignacio Pastor amb la col·laboració de Joana Jiménez junt amb moltes altres veus valencianes. Patrocina la Regidoria de Transparència i Govern Obert. Podeu seguir el programa en directe els dimecres d'11 a 12 en la freqüència 104.4 de l'FM i també en podcast i vídeo a través de les xarxes d'ASICOM i de Radio Clara. Ara comença València Clara i Transparent. Bon dia a totes i a tots. Avui és un programa especial perquè és final de temporada. Des de 10 programes que venim, esta apassionant experiència i iniciativa que hem tingut de València Clara i Transparent. I, a més, es comença presentant a l'equip, que avui estem al complet. Jo sóc José Ignacio Pastor i sóc qui coordina el programa. Jo sóc Joana Jiménez García i és un plaer estar així una setmana més. Jo sóc Anna i junt amb Carla hem estat així unes setmanes participant del projecte per tal de realitzar les pràctiques de la universitat. Som estudiants de periodisme. Bueno, que parli Carla també. Sí, bon dia. Jo també estic com a editant estudiant i bueno, avui acabem també les nostres pràctiques així. Francesc Fenollosaitén, de Tirant de Veu, col·laborador en algunes entrevistes i en les cortinetes i algun element més musical. Avui tenim la presència de, que sempre el nomenem, a Francesc, i avui ha pogut estar físicament. I tenim el control a... A Manolo, el que està per ací, per els matins, al lliure directe a Ràdio Clara. Manolo Totxa, per a totes vosaltres. Moltes gràcies. Avui tenim un dia especial perquè tenim este tancament en res més i res menys que en Maria Jesús, Mariaje, per als amics, Pérez Galán, que és la directora general de participació. Benvinguda, Mariaje. Hola, bon dia a tots i a totes. I, bueno, encantada d'estar aquí amb vosaltres. Molt bé. València, clara i transparent. Bueno, recorde com totes les setmanes d'anar fent les nostres xarxes socials. Ara suposo que l'únic que quedarà serà recordar tots els programes. I recorde, estem a Twitter, Instagram i Vox amb el nom del programa Clara i Transparent, al compte de YouTube d'ACICOM, on pugem el contingut de tots els programes sencers i la secció del qui és qui, i com sempre estem en directe al Facebook lliure directe de Radio Clara. València Clara i Transparent. València Clara i Transparent. Avui xerrem amb Maria Jesús Pérez Galán, però abans el sumari d'avui, el tema del dia, tenim com a participació ciutadana i foment de l'associacionisme amb la convidada que és directora general de participació de la Generalitat i que ara parlarem amb ella, xerrarem amb ella, millor dit. També d'aquí és qui tenim la Fundació Hugo Zárate, la Fundació Construïm Malilla, més bé el Sindicat de Barri, i Amics del Carme. I també en l'agenda SICOM, com totes les setmanes, vos direm l'actualitat cultural d'esta setmana de València i voltants. Avui, per exemple, també tenim un event que serà Castelló de la Plana. I també podeu enviar les vostres consultes i preguntes o dubtes per WhatsApp o Telegram o per telèfon en lliure directe. Ara mateix escoltes València, clar i transparent, en la freqüència 104.4 de l'FM. També després en podcast i vídeo. En qui xerrem avui, José Ignacio? Bé, bueno, avui tenim a Mariaje, que ens ha fet el favor d'una agenda que porta trepidant i en pocs mitjans, com vos dia al principi, fora de micros, de fer un forat en l'agenda i estar en nosaltres. Maria Jesús Pérez Galán és la directora general de participació. Avui anem a dedicar el xerrem a un tema tan important per al govern obert. De fet, aquesta setmana mateixa se presentava el pla d'acció de l'Aliança del Govern Obert, per ella mateixa i per Andrés Gomis, que és el director general de Transparència, i és un tema que el parlarem. Maria Jesús ha encapçalat unes línies molt innovadores en la qüestió, des dels pressupostos participatius, que ja són una realitat, des de posada en marxa d'un portal GVA Participa, que vos animem a seguir-ho,
La millora també molt concreta de la tramitació de les ajudes a entitats ciutadanes, perquè n'hi ha que dir que bueno, s'ha simplificat i almenys el procés d'inclús de pagament o adelant de les ajudes és important. Un tema fonamental per a posar el broche d'or en tot l'any, en tota la legislatura, que és el projecte de llei de participació ciutadana i foment de l'associacionisme, que afortunadament està ja en tramitació en les Corts i que bueno, pues inclús vos convidem i donarem notícia de les compareixences que faran en la comissió que tractarà el tema a finals de gener. I també tota la qüestió dels processos participatius per a l'elaboració de consultes, lleis i finalitzant pues, el pla d'acció per a l'Aliança per al Govern Obert. És a dir, moltes coses tenim avui. Benvinguda, Maria Jesús. A vosaltres. Contamos, en principi, de què estàs més satisfeta i què coses d'alguna forma t'agradaria ara quasi, no estem en final de legislatura, però falten 6 mesos, final, no? Sí. La recta final. Contamos coses. Pues de lo más satisfecha y diría orgullosa que estoy, pues es del equipo de trabajo de la dirección general. Siempre la parte humana, el corazón que han puesto y la pasión que han puesto desde todas las acciones que hemos impulsado desde la Generalitat con tan poquitos recursos que teníamos en el principio hasta ahora, pues la verdad es que ha sido brutal. Yo diría que sin ellas y luego sin la complicidad de determinadas alianzas, ¿no?, dentro del tejido asociativo y, en fin, y a universidades y demás, pues esa ha sido un poco la estrategia, el hacer alianzas, el tejer alianzas, el hacer, esa era la estrategia y ese es el objetivo, ¿no?, la forma de hacer gobierno. No gusta hablar de gobierno abierto, pues ha sido esa, ¿no?, desde las alianzas y desde tejer esas uniones, ¿no?, desde la parte académica como la parte del tejido social con la ciudadanía en general. ¿Y cuántos años lleváis haciendo esto? Bueno, a ver, como Consellería de Participación, como tal, Transparencia y Cooperación, empezó en el primer Botanic, en el 2015. En este segundo Botanic el énfasis se ha puesto más en la parte de la participación, digamos, con una intencionalidad. Hay un cambio de nomenclatura en la propia nomenclatura de la consellería, que pasa de ser de transparencia a participación en primer lugar, o sea, siguen estando las competencias de transparencia, pero se pone el énfasis más en la participación. Y básicamente toda esa trayectoria que está contando antes José Ignacio, tan intensa, ha sido en esta legislatura, en este segundo Botánico, en 2019. ¿Y cómo se ha vivido esto desde dentro? O sea, ¿cuánto tiempo llevas tú como directora general? O si antes ocupabas otro puesto, ¿no? ¿Has notado realmente este cambio? ¿Crees que la ciudadanía está más comprometida o por lo menos está potencialmente más comprometida gracias a las acciones que estáis llevando a cabo? ¿O crees que la ciudadanía pues realmente no ha significado un cambio para ella como toda este incremento de la participación? Bueno, yo creo que vivimos tiempos convulsos en general, ¿no?, y en particular en el campo de lo social todavía más especialmente, ¿no?, y en estos últimos años que vivimos con esta pandemia, crisis, etcétera, es todo pues un totus revolutus ahí que si no hay un tejido asociativo, una ciudadanía fortalecida o que sabe cómo funcionar, cómo organizarse, porque uh-huh. La ciudadanía siempre se organiza mucho antes que aparezca la propia administración, pues sería difícil mantenernos, ¿no?, con la convivencia. Yo soy directora general desde el 2019 que me llaman para ser responsable, pero en el mundo de lo social soy trabajadora social. Soy muchas cosas, pero entre ellas trabajadora social, uh-huh. Y llevo dedicándome al mundo de lo social muchísimos años. Tengo muchos años, tengo 58 que voy a hacer, o sea, llevo toda mi vida trabajando en ello. Y en el campo de la participación siempre ha sido como algo muy, algo, bueno, primordial. Yo pienso que en el propio sistema tenemos que abrir brechas, a ampliar, ¿no?, el sistema para poder transformarlo. Y la única forma que se tiene es a través del tejido asociativo, a través de la ciudadanía. La misión que tenemos como responsables de lo público, en este momento, por el cargo que yo ostento en este momento, es facilitar, crear esos
puentes, ese diálogo, esos espacios de escucha con la ciudadanía en general, con el tejido asociativo en particular, y ese es el cometido que tenemos. Y desde que estamos en el 2019 con la Dirección General, que se separa de, en este 2019 con la Dirección General de Transparencia, separarse no quiere decir que vayamos por ámbitos, por caminos diferentes, sino paralelos, y que nos tenemos que cruzar. Y bueno, y fruto de eso es lo que ha dicho antes José Ignacio, pues en la presentación del plan de gobierno abierto que hemos hecho hace muy poquito. Y pues qué se ha significado, pues para nosotros toda una revolución dentro de la propia administración, lo tendría que decir, y como desde dentro, es decir, nosotros cuando entramos en el 2019, primero lo que hacemos, a mí me gusta hablar de diversas miradas, ¿no? Hay una mirada interior en la que vemos cómo está la propia administración y vemos que la administración está muy carente en todo esto de la participación. Falta formación, no hay especialización, no es una administración preparada para esto, ¿no? Para hacer participación ciudadana, políticas de participación ciudadana. Hay una mirada también hacia afuera para conocer lo que es el tejido asociativo, conocer esa fortaleza, ¿no? Y ponerlo en valor, y también pues pensando y siendo muy consciente de la mochila que llevamos, en una mochila complicada, ¿no? De mucho clientelismo, digamos, en los años anteriores del Botanic, ¿no? Somos conscientes de eso, pero queríamos rescatar y poner en valor ese tejido social fortalecido y bueno, y capaz, ¿no? Y capaz que está, lo que pasa que no estaba dentro de las administraciones, digamos. Y luego pues otra mirada, ver cómo podíamos entrelazar, ¿no? Y tejer esas alianzas para poder poner en marcha lo que es el gobierno abierto. ¿Nos puedes contar algo de... ¿Cree que som la primera comunitat autònoma que posa en marxa una consulta de pressupostos participatius? A nosaltres ens agrada consulta perquè no són realment pressupostos participatius. Pressupostos participatius seria un pas molt més, però és una part important d'una partides econòmiques importants. I contamos algo d'això, perquè bueno, és una novetat, i com ha anat la participació, que m'imagino que poc a poc cada any va augmentant. ¿No? Bueno, a nosotros nos gusta hablar de presupuestos participativos, creo que la palabra también es importante que conste, y sí, son pioneros en el ámbito estatal. Bueno, la región de Murcia también los llama presupuestos participativos, pero efectivamente ahí no hay participación, en el sentido, no son procesos participativos porque son, digamos, líneas nominativas directas a algunas entidades ciudadanas para poder llevar a cabo determinadas políticas. Sí, ha supuesto un desafío, si tuviese que resumirlo así en una palabra, tanto desde dentro de la propia administración como hacia afuera, y eso es lo que nosotros pretendíamos, ¿no? Crear ese poner en marcha y crear ese desafío, ese gran desafío, abrir la administración, ¿no? Ver que se puede. Ha sido muy difícil, no ha sido nada fácil, complejísimo, porque la participación, el primer principio que tiene es atravesar todos los ámbitos de la administración, todos los departamentos, en este caso de la autonomía, y poner a trabajar conjuntamente, de manera transversal, todas las consellerías, ha sido bastante complejo. Por eso digo que sin el equipo que hemos tenido, que tenemos, hubiese sido imposible, ¿no? Pues ha supuesto ese desafío, ese poder decirle a la ciudadanía, bueno, pues hay una parte del presupuesto que es vinculante. En principio partíamos de 125 millones de euros, habíamos pedido un poco más, pero por empezar 125 millones de euros estaba bastante bien, y lo que significaban los presupuestos era que la bolsa, digamos, de los 125 millones se lo poníamos a disposición de la ciudadanía con unas reglas bien definidas para qué tipo de capítulos, de qué manera que pudiese ir todas las inversiones, todas las propuestas, a todas las consellerías, para que todas se viesen implicadas, ¿no? Ha sido muy complejo porque todo lo que es la estructura y la metodología de ese proyecto es complejísimo, a través de determinadas comisiones de gobernanza. Es decir, es un proyecto de gobierno. No nos gusta decir que es un proyecto de participación ciudadana, sino que es un proyecto de gobierno y de la ciudadanía. Ahí realmente es un tema muy interesante, porque normalmente las administraciones, el Botànic en concreto, siempre habla de políticas centradas en el ciudadano, pero la propia dinámica
dinàmica d'una administració tan gran és especialitzar-se i cadascú mirar per lo seu, la qual cosa vosaltres heu fet un treball molt interessant de juntar lo que és el govern, lo que estàs dient ara, dir que, i per tant són pressupostos de govern influenciats o en la que tenen que dir la ciutadania té que dir coses, no? La qual cosa és una gran novetat, no? Efectivamente, se trata de eso, es tomar conciencia, ¿no? Es decir, no nos valen las parcelas. Cuando hay un mandato de la ciudadanía, y en este caso lo ha hecho presente, ¿no? Con 96 proyectos finales que han resultado, digamos, los mayores votados, y esos 96 hay un compromiso, uh-huh. Es un mandato de la ciudadanía, es un compromiso de toda la Generalitat. En realidad están todas las consejerías implicadas, excepto Justicia, el resto están todas implicadas. Y ahora posiblemente estamos en el momento más complejo, que es la ejecución, ¿no? El seguimiento, el control y la ejecución, el dar cuentas, ¿no? A la ciudadanía. Eso va un poco lento, ese ya es un trabajo interno de la propia Generalitat, hay comisiones de seguimiento de esto, pero bueno, como primer impulso, como primer paso, un proyecto innovador en ese sentido, creo que es importante, hemos abierto esa brecha, que era la idea, ¿no? Y a partir de ahora hay que mejorarlo. De hecho, una de las cosas más importantes es que el proyecto se pone en marcha no con un reglamento, porque no está en la ley como tal, ¿no? Ahora sí va a estar en el proyecto de ley, está, pero se pone en marcha por la propia voluntad política. Hay un acuerdo del propio gobierno, del pleno del gobierno, en el que se decide poner en marcha este proyecto. Entonces, que sea un proyecto piloto por voluntad política, para nosotros también eso tiene mucho peso, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer por voluntad política, ¿eh? Está claro. ¿Y cómo ha sido la respuesta de la gente en general? Y si alguien quisiera participar en estos proyectos, aquí desde la radio, ¿cómo se lo indicamos? Vale, pues para participar, bueno, además lo pusimos en marcha en uno de los momentos más complejos, que era en medio de una pandemia, y bueno, todo el proceso de deliberación y de puesta en marcha, la metodología ha sido toda virtual, no ha podido ser de manera híbrida, como nos gusta hacer, sí. Pues en temas de participación, todo lo que sea presencial, el cara a cara, piel con piel, es sí. Lo más importante, pero eso es complejísimo, eso está previsto en la próxima reglamentación que hagamos, eso sí que está previsto. Yo le diría pues a los oyentes que en principio entrasen a GBA Participa, al portal, a la página web, que ahí es donde vamos visibilizando pues todo lo que se va haciendo en la dirección general y desde iniciativas, consultas, procesos participativos de toda la Generalitat, intentamos volcarlo ahí, lo que es la audiencia pública. Hemos hecho ahora un proceso participativo muy interesante sobre evaluación de políticas públicas, que creo que ya estamos preparadas para empezar a evaluar, a auditar las políticas por parte de la ciudadanía. Ha sido un proceso, todavía no tenemos el resultado, pero lo subiremos a GBA Participa. Y yo le diría a la gente pues que de manera, pues que no sé, que empezase a mirar, a navegar y que se registrase en el portal y bueno, y a explorar todo lo que estamos haciendo. Y estos 96 proyectos que ya han salido, han sido votados por la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Habéis recibido buen feedback de la gente? ¿Creéis que ha habido bastante participación o tenéis como miras de mejora en cuanto a esto? Siempre miras de mejora, porque la participación no ha sido muy grande. Era la primera vez que nos poníamos en marcha en medio de esa pandemia, como he dicho, y había mucha susceptibilidad por todas partes, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tenemos algunas claves de mejora para que esto, nos gusta trabajar por territorio, ¿no? Cada territorio tiene su propia realidad, entonces la ley prevé también que se conformen consejos comarcales de ciudadanía activa, que es a través del territorio, vertebrar el territorio ante las necesidades que pueda tener ese territorio, pues la ciudadanía en general y el tejido asociativo de ese territorio junto con los ayuntamientos, las administraciones locales, que también es importante esa alianza que tenemos en marcha ya hace unos años, es importante que se pongan en marcha, pues a partir de ahí que se empiece ya a nutrir, ¿no? Los próximos presupuestos. Se prevén que se hagan cada 2 años. Eso es lo que sale en el proyecto de ley. Tiene que estar ahora a debate parlamentario. Veremos a ver si serán cada 2 años, pero eso es un hecho que será ya, que está ya presente. Y bueno, de hecho ha generado también mucha expectación, porque el proyecto en sí siempre cabe mejorarlo, pero ha generado mucha expectación. Nos han llamado tanto de la Generalitat de Cataluña como de Euskadi, La Rioja, de diferentes medios, y también a nivel internacional en algunas organizaciones que nos han llamado pues para contar un poco
cómo ha sido esa metodología y cómo se ha puesto en marcha. No es que sea, no tenemos una gran participación, porque había mucho desconocimiento, como he dicho, pero los mecanismos de mejora están previstos. Muy interesante lo que estás parlant, perquè, clar, suposa un canvi en unes dinàmiques que és una cosa innovadora, i per tant les coses innovadores pues, bueno, també tenen errors que ens podem enganyar en ocasions, o ajustar el tir, no? Que el que estàs dient, pues, clar, se depèn per banda de l'administració i per banda de la ciutadania. Crec que és molt important remarcar lo de GVA Participa, perquè és molt senzill donar-se d'alta, n'hi ha un tema d'identificació, pots entrar sense identificar-te, però és millor identificar-se perquè per a votar, seguir, què és el que s'està fent és molt interessant. I a més molt interessant el que esteu aconseguint, m'imagino que també és una batalla, que cada una de les parts de l'administració autonòmica, quan ha de fer una consulta, que a més la llei diu que les normatives en tràmit tenen que estar consultades, en GVA oberta estan, etc., passen per ell també. Jo crec que això és un gran logro de lo que esteu aconseguint. A vegades és agobiant perquè n'hi ha tanta informació, dir que alguns, pues, bueno, així hem tractat que està el pla estratègic de dades obertes, ha estat el tema de la llei de transparència, està la llei de participació, però està també el procés d'avaluació de polítiques públiques, és dir, el tema de l'aliança, el pla d'acció de l'aliança del govern obert, és dir, que n'hi ha moltíssimes línies per a participar. I per tant, bueno, pues pensem que és molt interessant. Jo hi voldria enllaçar en lo que estàs comentant, és a dir, en la llei de participació i foment de l'associacionisme, perquè són com dos parts, però molt complementàries. Quan hem estudiat la qüestió a nivell de l'Estat, l'Estat continua tenint una llei d'associacions, però no n'hi ha un departament com a tal a nivell de l'Estat que estigui potenciant la participació. I estem fent algun estudi que és preocupant i que no està en l'agenda pública. És a dir, el CIS, l'estudi últim que ha fet sobre nivells d'associacionisme en Espanya, diu que menys del 17% de la població major de 18 anys pertany a alguna entitat. I estem parlant d'entitats de tot tipus, esportives, religioses, culturals, associatives, veïnals, sindicals, etc. Les falles, no? Comentaris. Efectivament. Tenen en compte. Entonces, menys del 17%. Això és una anomalia que tenim com a país, perquè, clar, ixa força vol dir que no està. Luego te preguntarem alguna cosa ahí. El tema de fer una llei, que a més la llei encara... N'hi havia un projecte de llei que estava a punt ja, però l'adelant de les eleccions va quedar ahí. Quines coses penses que has millorat davant del projecte de llei que n'hi havia, que era una llei de transparència i participació i bon govern, per a aquesta llei de participació, i aquestes coses que t'has trobat, que és molt interessant, és dir, la creació de la gent participativa per territoris, o la modificació del Consell de Participació, que no hem parlat d'ell, però creiem que és interessant, o sobretot la... Esa dinàmica de plantejar una llei que després tindrà que venir un reglament que desenvolupi la llei. Contamos com està la llei i quines coses penses que són les grans línies innovadores d'aquesta llei. Bueno, en principio la diferència o lo que marca la diferència entre este projecte de llei i la que teníamos que se quedó ahí a puertas. Y la que se quedó a puertas en el 2019, no, perdón, en el 2015, sí, 2019, que estaba a punto de entrar también, básicamente es porque esta ley sale como fruto de un proceso participativo en el que la ciudadanía en general y lo que es el tejido asociativo han participado en el desarrollo, en todo el articulado, ¿no? Y esa básicamente ha sido, no es una ley que sale escrita desde un despacho, tiene una base de salida, que es ese anteproyecto, pero a partir de ahí se hizo un proceso participativo amplio y se recogieron pues la inmensa mayoría de aportaciones por parte de la ciudadanía. Eso en primer lugar. Luego es una ley para nosotros muy motivadora y muy inspiradora, ¿no? Diría yo, porque el grueso central, el cordón umbilical que tiene la ley es la educación, ¿no? La educación en la participación, es decir, que la participación tenemos que crear entre todos una cultura participativa de la que carecemos. Entonces, que la participación entre en el ámbito educativo, para nosotros es importantísimo que se empiece a nutrir desde ahí, ¿no? Desde el aula, ¿no? Era importante.
coche. Entonces, ese es lo central de la ley, diría yo, ¿no? Que entre en el aula, en la parte de la formación del profesorado, en la edad de participación, que se considera que ya, por ejemplo, en los presupuestos participativos podían participar los niños y niñas a partir de 12 años, desde los 16 en adelante, de manera autónoma, pero de los 12 a los 16, pues siempre con algún padre o madre o algún tutor, ¿no? Era importantísimo, es decir, y la ley prevé, entre otras cosas, por ejemplo, que todas aquellas políticas públicas que tengan una incidencia, un impacto en la sociedad, esas tienen que ir precedidas con un proceso participativo, y eso se lo decimos a la administración pública y se lo decimos también a la administración local, ¿no? En todo el articulado está muy presente la administración local, porque entendemos que es lo más próximo a la ciudadanía, ¿no? Y ahí, bueno, siempre teniendo en cuenta y siendo consciente de que la administración local tiene su propia autonomía a través de la ley de bases de régimen local, pero sí les decimos, cuando ustedes hagan un proceso participativo, una ley participativa, proyectos de participación ciudadana, para que se llamen así, tienen que cumplir estos parámetros de calidad, ¿no? Si no, llámenle en otra cosa, pero no será participación. Bueno, es una ley muy interesante que yo invito, está en GVA Participa, el último borrador, el que ya está en el SCORE, y os invito a que les echéis un vistazo. Ahora tenéis la oportunidad para poder hacer un debate y ampliarla y mejorarla, y bueno, es una ley que en principio está abierta pues a mejora, claro. Vos recordem, com sempre, que després en la pàgina web de ASICOM, en l'apartat de València Clara i Transparent, tindreu l'apartat per a saber-ne més en un muntó d'enllaços a tant a la llei com a moltes de les coses que m'està comentant, no? Nosaltres hem participat també en el procés de consulta prèvia, aportant coses. Tenim ahí una espineta clavada que tu saps, que ho hem plantejat, que és el dret constitucional d'accés dels grups socials als mitjans de comunicació. Això al final en l'esborrany havia pressa perquè s'acabava la legislatura i els temps parlamentaris són molt dilatats. No ha entrat, però bueno, de fet és una de les coses que volem en la compareixença i estem treballant directament, no? O sigui, com és possible que després de 44 anys no estigui regulat el dret d'accés? Els mitjans públics, almenys, hauria de ser tots els mitjans, no? En concret, hem avançat molt, estem avançant, s'ha creat una comissió mixta entre el Consell de Ciutadania i el Consell Rector d'Apunt, de la Corporació Valenciana, per a impulsar això, perquè no està regulat. S'ha creat un Consell de l'Audiovisual que ha de regular, però pensem que fa... Bueno, i també a la xarxa d'emissores municipals, que també han de complir això. Ho fan, però no està sistematitzat, perquè, clar, les emissores municipals parlen els joves, parla la gent, però com articular això? I ahir sí que voldríem plantejar-vos des de la Direcció General de Participació, per a fomentar l'associacionisme, és fonamental que se veja el món associatiu, no? que estiguen en l'agenda política, en l'agenda pública, i també com a ciutadans de a peu, que la conformació de l'opinió, la gent que treballa per el comú, que siga gent que també té la seva opinió, des de la pluralitat i la diversitat, no? Entonces, no sé si en aquest sentit penses que se pot fer algo, penses que és complicat molt. No sé, tenéis ahora la posibilidad de, en el debate parlamentario de ampliarlo y demás. Nosotros, el tema de comunicación, medios de comunicación y demás, es importantísimo en las políticas de gobierno abierto. De hecho, bueno, planteamos en la ley eso, ¿no? Cosa que yo también tengo mis propios en tema de, sí, en presupuestos participativos no ha salido en los medios de comunicación públicos, ¿no? No, porque no se ha considerado como publicidad institucional y demás. Entonces, esto es algo de lo que hay que ver, hay que revisar y hay que volver otra vez a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Es decir, a disposición de qué está, ¿no?, los medios de comunicación. Entonces, pues tenéis ahora un momento que pues, yo espero que salga algo mucho mejor, ¿no?, de lo que está planteado ahora en el proyecto de ley. Ahí estem, y de fet hem aconseguit que Radio Televisió Espanyola farà la primera jornada sobre participació ciutadana o participació social en el mitjà de comunicació públic, i és un tema que bueno, pues sembla que se va assumint després de 44 anys, que ja és hora, no? I plantegem, pues bueno, tres línies que, a més, tota la normativa ho diu, perquè com la Constitució obliga, la normativa ho diuen, però després no se complixen, no? Que és la
participació directa, és a dir, que les entitats poden demanar un espai per a participar, que a més se pot fer molt bé con mitjans tècnics i demés, la participació global, és a dir, que cada vegada que n'hi ha una tertúlia, un programa de un magazín, etc., puguen participar, i això n'hi ha que mesurar-lo, perquè no se mesura actualment, és a dir, en algun cas se mesura, a punt d'estar fent un bon treball a través de, dels convenis, per exemple, con la coordinada valenciana ONGDs, etc., però això n'hi ha que donar-li importància i reconèixer-lo, lo que està fent-se, i després inclús els contractes a convenis, que incluso puede haber publicidad a risc, que es un tema nou que son les Canàries i Comunitat Valenciana. Entonces, anem a treballar ahí. Jo volia posar-te també un tema complicat, que sabem que no ha sigut fàcil, que és el registre d'entitats, el registre d'associacions de la Generalitat Valenciana. Totes les entitats estem obligats a estar allí, com a mínim. Jo crec que ho simplifica ja alguns registres, perquè, clar, l'administració té aquest punt de vista de que se mira el melic i cada entitat té que donar-se d'alta en un montó de registres i mantindre. Això és una botxeria. Avui en dia, con la qüestió tecnològica, hauria de funcionar millor. Però, clar, nosaltres estem plantejant, en relació amb mitjans de comunicació, el qui és qui. De fet, estem donant exemple que en pocs mitjans portem 20 i pico entitats que li estem donant visibilitat, no? Avui en dia, un ciutadà o una ciutadana que vulgui apuntar-se o vulgui participar en aquest nivell baix d'associacionisme, en protecció dels animals, en immigrants, dret per llibertat, cultura, no té cap lloc on pugui saber quines entitats n'hi ha i com contactar en elles. No està, això no existeix. Que a més, és un problema, no?, quan comences a dir, bueno, és que pot ser que vull fer activisme sobre alguna cosa, no?, i te trobes en un buit ahí que, com no siga d'un amic que t'ha parlat de no sé què, no saps on buscar, o siga, és que és completament així, i en els mitjans de comunicació es veu un reflexe d'aquesta carència. Clar. Sí, yo este tema ya lo sabes, que lo hemos hablado muchas veces también nosotras, decir, todo lo que es el registro de entidades, bueno, sabéis que las competencias las tiene Justicia, lo hemos intentado, ¿no?, porque es necesario para desarrollar e impulsar proyectos de participación, de gobierno abierto y demás, y bueno, no ha habido forma. Nosotras creo que en los próximos Botanic... ¿Por qué no había forma en Justicia? Es cuestión de competencias, no lo sé. Yo, es decir, no te puedo dar una opinión institucional ahora del por qué no ha podido ser, pero sí lo hemos pedido. Tal vez, a lo mejor, debería estar presente quizás la próxima negociación. Quizás por tema de protección de datos, que no quieren darlos... Podría ser por ahí, no lo sé, pero podría ir por ahí. Pero sí que lo pongo sobre la mesa como un punto en la negociación en el próximo Botanic, que pudiese estar de alguna manera pues dentro de lo que realmente necesita la ciudadanía, ¿no? Sí que estamos haciendo, ahora vamos a hacer, es uno de los compromisos que tenemos, un mapa a través con el Cartographic y el Instituto de Estadística y demás. Sí que se va a hacer un mapa de datos de gobierno abierto con entidades ciudadanas y demás, el tejido asociativo en temas de transparencia y de participación, pero bueno, es algo muy lento, pero en sí la gran complejidad de la que estáis hablando pues es un tema que está ahí todavía atascado, y yo creo que es algo que no debería de continuar ahí. Tenim pendent una reunió amb tu sobre aquests temes i pensem que n'hi ha models molt interessants que la pròpia societat civil ha organitzat. Per exemple, la Fundació Horta Sud va crear el Somos Super, que n'hi ha més de 2.000 entitats donades d'alta, però clar, és una qüestió feta sense mitjans, és a dir, lo normal seria que això. I el qui és qui, si aconseguim l'aliança, que sembla que sí, de mitjans de comunicació, pot ser una via molt important, perquè el que estem fent, és a dir, la idea és que cada entitat se pugui accedir a la seva web i que tingui inclús els vídeos audiovisuals, com per exemple la vostra direcció general ha vist clarament que per a comunicar, de fet afegirem un vídeo que ara, de lo que ara parlarem, de l'aliança, vídeos que expliquen fàcilment i intel·ligible i trencant la bretxa digital, perquè a vegades l'escletxa digital és molt complicada, no? Per tant, molt interessant. Volíem acabar, perquè se mos va el temps, el tema del pla d'acció. Què és això del pla d'acció de l'aliança per al govern obert? Se va crear el 2011 i tenim que dir que som una de les comunitats adherides
medida i per tant respetuosa en això i que ha hagut tot un procés participatiu en tres línies que si me'n pots contar alguna cosa de la transparència i dret d'entendre, la comunitat oberta i la innovació i cultura del govern obert. Són les tres línies que s'han aprovat, que ha participat entitats cíviques i persones. Entonces, contamos en quina situació està, perquè vau presentar la devolució del treball participatiu el dilluns passat. No sé com estarà, si ja ens han aprovat l'Aliança ha aprovat la inclusió d'este projecte. Com estem en això? Sí, és la segunda vez que la conselleria solicitava entrar en este organismo, ¿no?, internacional de gobierno abierto, y esta segunda vez ha sido cuando hemos sido admitidos. Ha sido un proceso también como muy rápido, porque fue justo antes del verano cuando nos dijeron que estábamos admitidos en esta organización y que había que presentar un plan de acción co-creado con las organizaciones sociales y demás. Y ha sido todo como muy demasiado deprisa, con mucha premura y demás. Pero bueno, claro, todos los proyectos que nosotros intentamos impulsar siempre está vertebrado en el territorio. Entonces tuvimos que hacer ese proceso participativo tanto en la parte de Castellón, Valencia y Alicante, Alacant. Y bueno, pues las conclusiones son las que os presentamos el lunes. Y ya está el plan de trabajo, lo tienen visibilizado ya en la página de la UGP, que podéis verlo. Solo le he trobat en castellà i en anglès, en valencià no l'he trobat. Es la organización internacional, entonces lo hemos tenido que pasar. Sí que lo tenemos en la página, yo creo que está en Valencia. No le trobat, la página pero... nuestra, yo voy a participar. Vale, pues ¿vale? Pero en OGP, a nivel internacional, pues claro, igual claro. Que Cataluña, Euskadi y demás. Efectivamente. Y bueno, pues ahí tenemos tres compromisos, tres grandes líneas. La parte de participación, pues seguimos trabajando en las conclusiones a las que se llegaron, que era la idea de seguir construyendo cultura participativa. En general es un poco el hilo conductor de todos los compromisos, ir construyendo. Ir educando, ¿no? También. Efectivamente. Entonces hay un proyecto muy interesante dentro de los institutos que se llama JOC, Juventud en Construcción de Ciudadanía, que lleva el Consell Valencià de la Juventud, que ya empezó a trabajar el año pasado. Y va a continuar en los institutos, en las plazas, en las redes de juventud que tiene por todo el País Valencià, y muy interesante para trabajar con chavales, chicos y chicas de entre 13 y 14 años más o menos, y todo es lo que es pues construyendo cultura participativa, muy interesante. Hombre, eso de la formación y el empoderamiento ciudadano, pienso que es fundamental. Algunos partits polítics han estat lluitant perquè no hi hagués educació per a la ciutadania i demés, i creiem que és fonamental buscar qualsevol via per a que formar la ciutadania una consciència crítica, però de més aportant a la societat, mos va l'interès de la societat, i per tant tot el que dius sona molt bé, no? Tant la llei, el projecte del pla d'acció, és a dir, totes les accions d'estímul. I, a més, la complicitat en Consell, per exemple, de la Joventut, que és molt important perquè estan representats totes les entitats juvenils també, no? Vull dir que, i després l'educació, és a dir, que el sistema educatiu entre també a creure's això de la participació, pues és molt important que els propis xavals, quan tenen el Consell Escolar o són delegats de classe o són, vull dir, pues que tenen possibilitats, molt, molt interessant. No sé si voleu fer alguna pregunta més a Mariaje. Pues, o si tú vas a fechar alguna cosa que penses que en que hemos endisat, sí. No, la importancia, ¿no?, de estar tanto organizada como no, pero siempre pues tener una voz, el abrir esa brecha que decía, es importantísimo en los diferentes frentes en los que vivimos y convivimos. Es importantísimo el modelo, hay que transformarlo, siempre tenemos que tener presente la transformación, ¿no?, del modelo político y social en el que convivimos, para mejorarlo, para vivir tener una vida en común mucho mejor, mucho más democrática, ¿no? Que es más democracia, democracia y mejor democracia, ¿no? Sí. Se trata de eso. Sí, sí. Pues apleguem al final del xerrem. Moltíssimes gràcies, Mariaje, per estar amb nosaltres i compartir. I, a més, molt il·lusionant tot el treball que estàs fent i que, bueno, en esta recta final se suposa que les Corts culminaran en una millora de la llei, no? Moltes gràcies per estar. Gràcies a vosaltres i, bueno, encantadíssima. I sé que el treball que feu és importantíssim, està molt bé. I, nada, us animo a que continueu i a expandir-lo, no? Molt bé. Fins així. A veure, qui és qui? Sí, sí,
Bueno, per últim, com ha dit José Ignacio, que estem al final de la temporada d'este programa, presente la secció del Qui és qui, en la que anem a donar a conèixer en concret avui a tres entitats que treballen pel bé comú, i en primer lloc tenim a l'associació Amics del Carme. En concret vam entrevistar un dels membres de la seva junta directiva, que és Toni Cassola, i es va dedicar prou bé, la veritat, a explicar-nos quina era la missió d'aquesta associació i quines eren sobretot les seues inquietuds. Amics del Carme és una associació de vecinos. Lo que ocurre es que cada asociación de vecinos, según en qué barrio está y según en qué momento, pues claro, tiene unas problemáticas o unas urgencias u otras. Intentamos hacer lo que es propio de todas las asociaciones de vecinos, ¿no? Es decir, participar en la junta de distrito y ser un poco, pues, el intérprete, ¿no?, de las urgencias más cotidianas que hay de convivencia en Ciutat Vella. Nuestra actividad, por así decir, se centra en primer lugar en denunciar, en pelear contra la turistificación, ¿no? Ese es un poco el problema más urgente y más amenazante que vemos que en estos momentos tiene Ciutat Vella. Es decir, por un lado ese tema, ¿no? Después también se están dando fenómenos especulativos muy fuertes, ¿no? Es decir, hay algunas viviendas, sobre todo las de alquiler, pues que solían ser de un propietario que ha fallecido y los herederos no se ponen de acuerdo y lo que quieren es liquidar. Y eso, pues claro, para los fondos buitre, pues es prácticamente un regalo, ¿no? Porque por un precio prácticamente de risa, pues acaban comprando edificios enteros y dedicándolos a hoteles o apartamentos. Y ese es el pan de cada día nuestro en nuestra actividad como asociación. Y la tercera es la movilidad. Es decir, veníamos prácticamente desde el nacimiento de Amics del Carmen pidiendo planes de contención del tránsito rodado, es decir, que no pudiera ser que Ciutat Vella se utilizara como una especie de lugar de paso. Vemos que antes son los turistas que los residentes. Y ese es nuestro tercer problema, es decir, no estamos de acuerdo con el área de preferencia residencial, de hecho nosotros la llamamos área de preferencia turística y la queremos cambiar porque entendemos que se hace para favorecer la residencialidad y no para crear más obstáculos a la habitabilidad en Ciutat Vella. Y esos son nuestros tres objetivos en la vida, por así decir. El urbanismo, la protección de la vivienda, la protección y la defensa del espacio público y la movilidad. Una agenda, por así decir, institucional, ¿no?, que es la de participar, como te decía, en los consejos de distrito y en los grupos de trabajo que se crean, ¿no? Es decir, desde la asociación, en cuanto que somos, pues, vecinos más o menos organizados, intentamos estar en todas las comisiones que se crean en el barrio, ¿no? La de urbanismo, la de cultura, la de actividades económicas, y junto con comerciantes y tal, pues ahí se produce la primera deliberación de qué es lo que preocupa en el barrio y ese es el primer escalón, por así decir, ¿no? Porque esto a veces se transforma después en mociones que van al consejo y en propuestas que se llevan al ayuntamiento. Tenemos otra agenda, por una, que es la de conformar opinión, que es los boletines estos que sacamos todos los meses, donde intentamos, pues, entre los socios y mucha gente que se suscribe a nuestros boletines, que no llegan a ser socios, pero que les interesa nuestra opinión, pues periódicamente intentamos señalar cuáles son los puntos críticos, ¿no?, mes a mes, ¿no? O sea, crear opinión. Después movilizarnos, cuando las cosas se ponen realmente muy chungas y los problemas realmente ya son graves, como por ejemplo, pues, lo de Caixers, ¿no?, que de pronto te encuentras con una serie de familias que son desalojadas de forma totalmente abusiva. Entonces ya entra un poco lo que es la movilización, intentar juntarnos con otros colectivos, porque en Ciutat Vella hay muchísimos colectivos, cada uno más o menos con su manera de, pero todos muy sensibilizados con lo que está pasando en el barrio. Intentamos, de una manera, pues, un poco original, simpática, poner el acento en las irregularidades que nos rodean, ¿no? Hombre, pues la verdad es que nosotros estamos muy preocupados por Ciutat Vella en el sentido que pensamos que es un distrito que está muy enfermo, ¿no?
Si está muy enfermo y creemos que no se está prestando la atención que merece, ¿eh? Por parte del, especialmente del ayuntamiento. Aparentemente parece que hay más vecinos, pero cada vez hay menos. Hay mucha gente que está comprando pisos como segunda residencia y los usan como apartamento turístico. Es decir, cada vez en realidad somos menos. Estamos como hace 60 años, casi. A nosotros nos gustaría, pues eso, que fuéramos capaces de sentarnos todas las entidades sociales que vivimos en Ciudad Bella y tratar de hacer una especie de agenda compartida para interpelar al ayuntamiento, porque yo creo que no estamos yendo por buen camino. Nos vemos en las redes sociales y seguimos esta conversación. Amisdelcarmen.com nos podéis encontrar ahí en Facebook y en Twitter. Moltes gràcies, Toni Cassola. És un vell rocker del barri. I dir-vos que, bueno, pues, molt interessant el que n'hi ha. Com sempre, teniu en el canal així com de YouTube el vídeo sencer i tots els contactes, xarxes socials que té Amics del Carme. N'hi ha que dir que Amics del Carme està lluitant per la dignitat del barri, però a més contagia la resta. Jo sóc membre d'Amics de Velluters i el recolzament per a la creació d'Amics de Velluters ha sigut gràcies a Amics del Carme, per la qual cosa és un agraïment públic el que fem. Ara a continuació, Joana mos presenta Construint Malilla, un sindicat de barri. Què és això d'un sindicat de barri i de més? Sí, doncs seguint en esta línia de plataformes que treballen pel barri i per al barri, Construint Malilla és un sindicat de barri que naix no fa molt i a més este és un concepte prou novedós que molta gent diu sindicat, treball. En cas dels sindicats de barri és un concepte que naix arrel del 2015, que és com un seguiment de la plataforma de la PA, de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Però en este cas també es planteja la perquè la hipoteca en principi ara ja sí, no? Però en principi no intercedien desnonaments que eren per no poder pagar l'alquiler o aquest tipus de coses i aquests sindicats de barri també naixen de la necessitat de protegir la vivenda en cada un dels barris, no? No només des d'una plataforma a nivell general, sinó cada barri que tinga la seua, pues el seu dret digne, no? A tindre una vivenda. I ens ho presenta Juan, que és membre actiu d'aquest sindicat. Jo soy Juan i formo part de Construyendo Malilla. Bueno, formo part de l'assemblea i després també he estat treballant en la part de Malla Solidària bastants mesos. Hace más de 2 años que empieza a funcionar de forma continua y hace ya casi 1 año y medio que tenemos el nuevo local. Construyendo Malilla, básicamente, es una asamblea que nos reunimos semanalmente y se decide todo nace en la asamblea y nosotros nos definimos junto a otras organizaciones de Valencia y de otros lugares como sindicalismo de barrio, que básicamente es, digamos, las luchas que se han llevado en otros momentos, pero desde el marco del barrio. Entonces como un espacio local. Y principalmente nuestros ejes ahora mismo de lucha, digamos, de más actividad son la lucha por la vivienda, frenar desahucios, ofrecer otras alternativas a esta gente que está en esta situación. Luego también nosotros desarrollamos de forma bastante importante una red de alimentos, que la verdad es que está funcionando bastante bien. Luego también, pues bueno, participamos en muchos tipos de actividades. También desarrollamos ocio gratuito en el barrio. Y realmente hacemos un montón de cosas porque al final todo se decide en asamblea. Entonces hay cosas que se aprueban y cosas que no, y participamos tanto cosas nuestras como en de otras organizaciones. Si alguien quiere participar o está interesado en conocer más, básicamente lo que tiene que hacer es acercarse a la asamblea. Nosotros publicamos casi todas las semanas, siempre es el mismo horario, el jueves a las 7:30. Y van a acercarse, y todos los sindicatos de barrio funcionan de una forma más o menos parecida. Pero bueno, simplemente la gente está ahí, ve cómo va la asamblea, y si quiere participar, que tiene algo que aportar, pues sigue viniendo. Y al final, como todas las actividades que hacemos, todo el trabajo se nace desde la asamblea, pues quien esté ahí presente puede participar, claro.
las actividades próximas realmente se centrarán sobre todo en la campaña antirrepresiva que estamos empezando, dado que a raíz de un desahucio que tuvimos en Malilla hace, no sé, unas cuantas semanas, hubieron tres compañeros que fueron detenidos y, bueno, mucha gente que fue multada, además que en general el movimiento por la vivienda en Valencia, pues no somos solo nosotros, ni de lejos, entonces hay realmente muchas multas y, por tanto, estamos haciendo una campaña antirrepresiva para dar a conocer este problema y también, bueno, para recaudar dinero para las multas. Y entonces estas actividades empezarán sobre todo a partir de enero, ya después de Navidades, y tenemos, bueno, charlas para informar, tenemos conciertos, cenas, y todo esto es al final es solo una parte. Realmente lo que es los problemas cotidianos y las actividades que hacemos, como desahucios y demás, son continuas. Si alguien está interesado en tanto en acercarse a la asamblea o en saber qué estaremos haciendo en los próximos meses, puede contactarnos, puede mirar las redes, que es Construir Malilla, tanto Twitter, Facebook como Insta, y después el correo, por si alguien tiene alguna propuesta o quiere contactar, es Construir Malilla, y pues la verdad es que respondemos bastante rápido a cualquier duda, y ahí realmente subimos todo lo que vamos a hacer con la antelación suficiente. Moltes gràcies, Juan Albor. Contar-nos esta línia de sindicat de barri. I passem ara a veure el qui és qui con Marita Macías Marasa, que és de la presidenta de la Fundació Hugo Zárate. N'hi ha que dir que és una llarga trajectòria la Fundació. Marita ha estat sempre allà al front, en un equip de col·laboradores i col·laboradors, i dir que, a més, tenen algunes activitats diverses al llarg de l'any i, fonamentalment, fan un gran debat anual. I podeu seguir, perquè a més tenen en la web, després podeu veure en el canal de YouTube la forma d'accedir, perquè tenen gravat molts vídeos de participació. Inclús hi ha una de les vies que vas conèixer a Joana, uh-huh, és que era la que moderava un debat sobre joventut i demés, sí, en la qual cosa, pues, bueno, també la Fundació Hugo Zárate, que enfortís el teixit associatiu veïnal, demostra dia a dia que posa en contacte molta gent. Anem allà. Soy Marita Macías y soy la presidenta de la Fundación Hugo Zárate para el Desarrollo del Movimiento Ciudadano. Esta fundación fue creada, pues fijaros, en 1994, a finales de año, en diciembre. Hugo Zárate desapareció en julio de ese mismo año y a resultas de la iniciativa de una persona muy cercana, concretamente de Antonio Duato, se nos propuso la creación de esta fundación a la vista de la representatividad y la importancia que tenía la figura de Hugo Zárate en aquel momento, porque era un líder del movimiento vecinal y en aquel momento, además, inclusive había sido durante años el presidente de la Asociación de Vecinos Malvarrosa y en aquel momento lo era de la Federación de Asociaciones de Vecinos de toda la Comunidad Valenciana. Entonces, ante lo inesperado de su desaparición y ante pues el clamor y el apoyo de tantísima gente a su figura, fue cuando se creó esta fundación a instancias de esta persona que os he dicho. En aquellos momentos el movimiento vecinal estaba enormemente activo, vivo. Yo no digo que hoy no lo esté, pero de otra manera. Y en aquel entonces no existían tantos espacios de debate y reflexión como sí que hay hoy. Entonces, en aquel momento en lo que se pensó fue en crear un espacio de debate y reflexión sobre lo que ocurría en torno a los movimientos sociales, en torno a lo que estamos viviendo en nuestra sociedad en aquel momento, que hoy en día es diferente, claro. Nosotros hacemos una serie de actividades a lo largo del año, algunas son ya fijas como estacionarias, y a través de ellas tratamos de promocionar lo que es el diálogo ciudadano y pensar y reflexionar en voz alta y entre todos y todas sobre el tema elegido en cada ocasión. Esto significa que de forma estable y, como digo, periódica, cada año hacemos un foro en el mes de noviembre acerca de temas de vibrante actualidad, ¿no? Por ejemplo, acabamos de hacer uno sobre la salud, entrecomillado, ¿no?, la salud mental en tiempos difíciles.
Y luego durante el resto del año hacemos conferencias también sobre temas que nos son solicitados por los colaboradores habituales, o hacemos, como en años pasados, concursos de narrativa corta, concursos de vídeos también cortos. Es decir, va oscilando así la programación. Y ahora mismo estamos preparando el programa de actuación para el año 2023, que tiene que pasar por el patronato de la Fundación y ser aprobado. Pero siempre oscila sobre estos temas. Temas en torno a la formación y promoción de la ciudadanía a través del mundo asociativo y no asociativo también, y tratando de fomentar el diálogo y la promoción de un ambiente social propicio para que los problemas comunes que se presentan en la vida de un barrio o ciudad sean vivenciados por todas y por todos como problemas comunes, ¿no? Y que requieren de una unión de todos y todas los interesados, por encima de cualquier diferencia de ideología u opción política, ¿no? Para la promoción de todo esto, nosotros tenemos una página web con un blog que se alimenta a diario y con el envío de unos boletines mensuales que se envían también a todo este público cercano a la Fundación y que tiene interés por conocernos. A través de este boletín, a través de la web, fijaros la importancia de las redes sociales, esto en aquel entonces nada, ¿no? Pues a través de toda esta comunicación damos a conocer las actividades que hacemos. Cualquier persona que tenga interés en conocer esta información lo puede hacer pues entrando directamente en nuestra página web, que es www.fundación, todo junto y en minúscula, fundacionhugozarate.com. Hugo con H y Zárate con Z. Doncs ahí tenim a Marita Macías de la Fundació Hugo Zárate, Hugo con H, Zárate con Z, per als despistats, i podeu entrar, com ha dit, en la seva web i, vamos, és una fundació que fa moltíssim, no?, per la ciutadania. Les organitzacions socials valencianes ens presenten a la gent del Vigo. L'agenda d'Asicom. Bé, doncs, com ja sabeu, estem arribant a la fi del programa, que en aquest cas es tracta de l'últim programa de temporada, i entrem en l'última secció, l'agenda de SICOM, que és l'espai on recordem les activitats, actes i esdeveniments participatives que es porten a terme als barris, districtes i ciutats del territori valencià. Aquesta setmana, a banda de la programació que tenim per a els dies i els distints plans que podreu fer, també anem a recordar uns certs processos que estan duent-se a terme i que poden ser del vostre interès. D'una banda, la Universitat Miguel Hernández ha organitzat una recollida de tablets pel dret a l'educació per l'ajuda d'Ucraïna. Ja sabeu que, bueno, ja sabeu no, avisar-vos de que podeu fer la vostra aportació econòmica a la web mecenazgo.umh.es. D'altra banda, la plataforma de drets lingüístics va presentar el dia 2 l'informe anual de denúncies, amb més de 120 denúncies, que podeu trobar a qualsevol de les webs d'aquesta entitat, com per exemple l'Escola Valenciana. A banda, també està obert el procés d'inscripció per al cens electoral d'estrangers residents en Espanya, que es pot tramitar fins al 15 de desembre amb la targeta d'identitat d'estranger, tant per correu postal en la delegació provincial de la OCE, en l'Ajuntament de Residència o per internet. És a dir, demà mateix finalitza el termini. Si sou immigrants i voleu votar en les properes eleccions municipals, perquè vos va també importar, espavileu, perquè entre avui i demà teniu que sol·licitar-ho. Avui, 14 de desembre, a les 6 de la vesprada, l'Observatori Cultural de la Universitat de València presenta Centelles, imatge, memòria i arxiu, una sessió presencial a l'Aula Magna del Centre Cultural La Nau, amb inscripció necessària i gratuïta, amb la intervenció de Teresa Ferrer, Raúl Abeledo, Eva Mañez i Sergi Centelles. Autodefensa Digital Feminista presenta Sexting Més Segur, amb tres tallers gratuïts on construir estratègies i compartir eines per a respondre violències masclistes en línia, dirigits a dones i
de la comunitat queer. Avui, dimecres dia 14, de 5 i mitja a 8 i mitja de la vesprada, la fira de cibercures amb eines lliures per a lligar. I demà, 15 de desembre, comunicació per a resistir a un glamour. A la mateixa hora, tots dos s'impartiran en Carre Volta. Avui, 14 de desembre, a les 7 de la vesprada, Acció Documental presenta l'octubre Karaoke Paradise, un divertit retrat de la passió finlandesa pels karaokes. Analitzaran els karaokes des d'un punt de vista sociològic amb Sandra Pérez, doctora en psicologia, i Lorena Salvador, treballadora d'un karaoke a València. Avui, 14 de desembre, a les 7 i mitja de la vesprada, en la llibreria Còdex d'Orihuela, presentació de la larga Marxa Ultra, de Mariano Sánchez Soler, conversa amb l'autor, president de l'Ateneo Sociocultural Viento del Pueblo. Demà 15 de desembre, a les 8 de la vesprà, així sonen les poblats marítims, un cicle que s'aproparà a les realitats dels barris mariners de València buscant potenciar diàlegs culturals i socials, amb una xerrada posterior i també un concert en acústic de la Nuca Fria. També el 15 de desembre, a les 8 de la vesprada, entrada gratuïta en la Filmoteca de València. Tindrà lloc l'estrena de Temps i Espai, un dia s'eleva 2018-2022. Una pel·lícula feta per Joan Gómez Alemany a partir del quadre pintat per Josep Mari Gómez Lozano, d'un original de Vicente Gómez García. El dijous 15 de desembre parlem d'art amb Anna Lluch i Joaquim Boix, als debats del Magnànim. Hi participen Anna Lluch, Joaquim Boix i Maria Josep Agulló. Presenta i modera Anna Moner, artista i escriptora. L'acte serà a les 7 de la vesprada al Centre Cultural La Beneficència. El dijous 15 de desembre, és a dir, demà, a les 7 i mitja de la vesprada, tindrà lloc al Centre Ovidi Montllor la conferència Joan Fuster, un intel·lectual polièdric. Alcoi. Divendres 16 de desembre, a les 7 i mitja, a Carre Volta, tenim una obra de teatre, Sum Humanos Show, per replantejar-se la paraula integració. Un teatre diferent, un teatre conscienciador, i l'entrada serà a una aportació de 10 euros. Divendres 16 de desembre, a les 7 de la vesprada, en Carre Volta, de Fosses Comunes a Espais de Memòria, conversa sobre corporalitat, gestos memorials i resistència. Presentació del llibre de Daniel Palacios González. El 16 de desembre, Cinefòrum, a les 6 i mitja, projectarà En el nombre del litio, una història de com els ecosistemes del sud es tornen a hipotecar en nom de la transició energètica del nord global. L'acte tindrà lloc a Plataforma per Russafa. Aquest dissabte, 17 de desembre, a les 11 i mitja del matí, hivern solidari al Teatre Micalet, amb el grup instrumental Salvador Giner, agrupacions de guitarres, cors de l'Institut Musical Giner, Jardí Musical Iniciació i grup de música moderna. Al concert, d'entrada lliure, es recolliran aliments i productes d'higiene per a l'associació veïnal Patraix. Volem manifestar la nostra solidaritat amb la Societat Coral El Micalet, que ha presentat, va denunciar a tota aquesta gent que estan utilitzant les fake news contra ells, acusant-los de no se sap què, intentant desprestigiar el treball. Fan un treball molt interessant per al valencianisme, un treball molt bo per la música i, com vegeu, també per la solidaritat. Ànim! També el 17 de desembre, Una llengua per guanyar se celebrarà a Castelló amb el motiu del 90 aniversari de les normes de Castelló i tindrà una celebració d'allò més completa. A les 5 de la vesprà, una manifestació amb mostra de cultura popular i la convocatòria és a Casa Matutano, i a les 19 hores un acte polític i concerts al recinte de Fires i Mercats de Castelló, el mercat del dilluns, amb actuacions molt diverses, que no mos dona temps a nomenar-les totes. El dia 18 de desembre, a les 8 de la vesprada, el Teatre Principal de València comptarà amb l'actuació de Carraisset, amb el motiu de celebració dels seus 50 anys. L'espectacle tindrà lloc al carrer de les Barques, número 15. I per últim, el diumenge 18 de desembre es presentarà el projecte Cycling with Clean Air de Convici, un projecte de ciència ciutadana per a mesurar la qualitat de l'aire. Serà a les 10 del matí a la Casa Verda. El dilluns 19 de desembre a les 7 de la vesprada
al Centre Cultural La Nau tindrem també un col·loqui amb motiu de la publicació del llibre Conmigo no cuentes, aproximadament 100 relatos, amb la participació de Pepe Reig Cuanyes, autor del llibre, Ana Noguera i Emilio Garrido. Presenta Cristina García Pascual. La EAPN de Comunitat Valenciana, Xarxa per la Inclusió Social, ha organitzat la jornada d'incidència ètica i tractaments informatius per a curar-nos les fòbies. Es celebrarà el 20 de desembre en la sala Ram Club de la Rambleta, en València, de 9:30 a 14 hores. Ara sí que era l'última. Sí. Bé. València, clara i transparent. València, clara i transparent. Clara i transparent. I transparent. I transparent. Bueno, tan clars i transparents, apleguem així a final de temporada. S'han sigut 10 programes en el qual aquest equip ha fet un esforç i agraïm a tots vosaltres, els que escolteu, els que heu vingut a participar, els que heu enviat els vostres vídeos del qui és qui, i anunciar-vos que anem a continuar. En gener reprenem, acabem així en l'any, este projecte patrocinat per l'Ajuntament de València, però mos ha agradat tant l'experiència que estem cercant nou equip, perquè alguna gent no podrà estar així, com la Joana, que estarà molt lluny, estarà en la Índia. S'escaqueja, s'escaqueja. I tenim també a Anna. Podrem fer connexions en directe des de la Índia, des de Nova Delhi. Mira, molt interessant, sí. I a més mos contes com és la realitat d'allí, el que vas a fer com a cooperant, no? Exacte. I, per altra banda, pues, Anna i Carla, que estaran en altres processos de pràctiques, però que esperem també comptar en elles per a qüestions. El francès, en la seva suport, pues esperem que puga donar-nos suport, encara que va per el món i de més, i dir-vos que bueno, pues ja tenim a Sara, que sabeu que va estar fa poc, de Calcicova, que bueno, s'apunta, ella està fent el màster de nou periodisme i farà les pràctiques i treballant amb nosaltres, i també fem una crida a alguna altra gent, amics i amigues d'alguns dels presents que poden participar, i bueno, pues farem a lo millor un altre format diferent en lo que l'experiència que tenim, però continuarem, per la qual cosa vos fem una crida també, si voleu participar i col·laborar en el nou programa, que de moment serà també els dimecres de 11 a 12 dins de Lliure Directe. I ens podeu seguir de la mateixa manera en les mateixes xarxes socials on estarem fent difusió, i també agraïm ens ha difós per ahir, ens ha seguit i ens ha donat veu més enllà de lo que... Volíem agrair totes les veus que han participat en aquests programes, són innombrables, diguem la quantitat. Hem gaudit moltíssim de les seves aportacions i que hem triat l'Scott Holmes Music, We Are One. Dir-vos que sols vos demanem l'esforç que hem fet, que és crítiques, suggeriments i felicitacions a clara i transparent, clara com de lo que vos ha aparegut el programa, i si el presenteu i si què punts penseu que feliciteu o què punts no vos han agradat. Per tant, a la vostra disposició en un projecte col·laboratiu com el que estem fent. Moltíssimes gràcies a totes i a tots. Gràcies. Salut. 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 Salut.